el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Muy bienvenido. Hoy un diácono que con frecuencia viene a nuestras misas, encantado, Gilberto Mejías. Y aquí recuerdo, como siempre, precioso, instrumentos de tu paz, de la parroquia San Francisco de Asís de Trujillo Alto, y el grupo que siempre es eso, el signo visible de cómo el pueblo quiere vivir la Eucaristía. Estamos ya un pasito de ya meternos en ese túnel de luz que empieza con la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, nuestra Pascua. Y es el signo claro de cómo esto, al realizarse, es también nuestra liberación y nuestra santidad. Vamos a vivirlo con intensidad. No podemos menos acordarnos de todo que nuestro querido obispo auxiliar, Monseñor Héctor Rivera, ha hecho por Puerto Rico, y seguimos comentándolo y ofreciéndole a Dios todo lo que está en nuestras manos para que vea ya cara a cara lo que tanto predicó él, la verdad y el amor. Arrepintámonos sinceramente de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que has hecho a todos los nacidos en Cristo, pueblo escogido, sacerdocio real, concédenos querer y realizar cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a la vida eterna tenga una misma fe en el corazón y una misma santidad en los actos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: yo voy a recoger a los israelitas por las naciones a donde marcharon, voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser naciones ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos sus crímenes. Los libraré de sus pecados y prevaricaciones, los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis mandatos y cumplirán mis preceptos poniéndolos por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la que habitaron vuestros padres. Allí vivirán para siempre ellos y sus hijos y sus nietos. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté entre ellos mi santuario para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel los reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor esté en tu corazón y en tus labios para que anuncies dignamente su santo evangelio. Quitaos de encima vuestros delitos, dice el Señor, y entrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María a ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y los destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Eso lo dijo por el propio impulso, sino por ser sumo sacerdote aquel año. Habló proféticamente anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente con los judíos, sino que se retiraron a la región vecina del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquellos región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba le avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridas hermanas y hermanos todos presentes y televidentes en los sagrados corazones de Jesús y de María. Todas las divisiones, todos los rencores, todas las rupturas de pueblos, sociedades, matrimonios y personas, todo lo que suena a rompimiento, todo tiene un comienzo, el pecado. El pecado divide, el pecado rompe, el pecado disuelve, el pecado desune. Pecado es el único mal del mundo. Pecado de Adán y Eva vició la fuente misma de la vida y todas las aguas vienen ya con ese matiz terriblemente negativo del pecado. Pero llega Jesucristo y en previsión de tantos méritos de Él nos anuncian hoy que va a reunir a todos los pueblos que estaban por ahí dispersados, los hijos de Israel en las montañas, donde habían huido. Él no va a hacer una nación, no dos naciones, no dos pueblos, no dos reinos, un solo reino, bajo una sola figura, un solo rey. Él va a hacer las maravillas de unirnos todos. Estamos rotos todos por el pecado siempre y Cristo viene a unirnos. ¿Cuántas veces me vienen a los labios y los empleo en decirles por qué tanto divorcio en el mundo, por qué tanta insistencia en decir ese por qué, esas causas que dividen a los matrimonios, por qué? Por esto, por el pecado. El pecado es el que desune a cada uno. Cuando está uno desunido no puede casarse, está roto, el cuerpo va para allá y el alma va para acá. Estamos divididos, no se pueden unir dos seres que están en sí divididos, al menos uno de ellos, ya bastaría para ello. ¿Qué hay que hacer? Dejarse unir por aquel que tiene capacidad para quitar la raíz misma del pecado. Hemos de hacer un esfuerzo grande. Estamos en Cuaresma. Yo sentiría mucho que al final de la Cuaresma nos colocáramos exactamente igual que al principio. Digo, tengo que hacer un esfuerzo grande, ¿para qué? Pues hoy tengo una gran ocasión propicia, ¿para qué? Para unirme yo, de unirme con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi pueblo. ¿Cómo? Voy a unirme con Dios, que es el que une, es el que traba. Cuando hay amor, no hay nunca dos, siendo dos, hay tres, ella, él y él. Jesucristo es siempre así. Si no está Jesucristo, no hay manera de que se unan íntimamente. Se unen periféricamente en lo sensual, en lo material, en lo de fuera, pero nunca se unirán por dentro. Esa unidad interior solo la logra el imán tremendo del amor de Dios que vive en Cristo Jesús, manifestado en Cristo Jesús, que viene Cristo a manifestarlo. Es el amor el que nos une. Tanto predico del amor, pero no tengo otro mensaje que dar, porque todos los mensajes nacen del amor y van al amor. Y todos los dogmas nacen del amor y toda la moral consiste en amar, que es el verbo del sustantivo amor. Todo está contenido ahí, pero hay que rumiarlo, hay que paladearlo y hay que cumplirlo. porque entonces cuando yo realmente estoy intentando comprender la verdad inmensa de la unión que tengo con Dios, y entonces Dios me une por dentro. Qué bien, decía Agustín, tú estabas conmigo, pero yo estaba fuera de mí, estaba dividido, estaba fuera de mí. El hijo pródigo está fuera de él, marcha de su casa, marcha de todos, marcha de sí mismo, todos. El pecado no es una broma, no es una cosa para los católicos que creen en el pecado original, que creen... Es una realidad inmensa, no hay más que ver. Ver cómo está el mundo, dividido, el pecado. No hay otra razón, no hay manera de que sea otra explicación. Por consiguiente, lo que intentamos los hombres viene por fuera y une lo de fuera y ahí terminamos. Por consiguiente, en guerra, porque la paz no es la no guerra, es algo muy distinto. Cristo vino a darnos la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, es la Él. Es una coordinación perfecta, es una unión íntima, preciosa, y se logra cuando estamos unidos con aquel que vive en nosotros. Aquel que me ama, yo lo amaré, vendremos a Él y haremos morada en Él. El santuario que promete hoy el profeta, ahí está. Cuando yo venga, voy a reunir a todos y yo tendré entonces el santuario invitado al pueblo. Ellos serán mi pueblo y ustedes su Dios. Cuando el pueblo sea el pueblo de Dios, y Dios sea mi pueblo, sea mi Dios, entonces sí, yo estaré feliz y encantadísimo de la vida. ¿Por qué? Porque tengo ese pueblo unido bajo las órdenes de un rey que es el único y el que está enamorado del pueblo, porque Él vino a entregar la vida por el pueblo y puesto su santuario en mitad del pueblo. Ahí está Jesucristo. No tengamos nunca miedo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo es que he vencido al mundo, al pecado y a la muerte. Por eso hoy nos pone el Evangelio el resultado de ese triunfo de Jesucristo sobre su íntimo amigo Lázaro. Había muerto y tardó 4 días Cristo en llegar providencialmente porque Él sabía lo que iba a hacer. Ya huele mal, ya está en putrefacción, que es el poder inmenso, total, de la muerte, ya aplastó la vida, ya no hay nada que buscar, ya no hay ninguna manera de que se explique este milagro. Ahora Jesucristo ya está vencedor de la muerte, ¿qué más vamos a buscar? Por eso la gente que va a casa de María va sobre todo por ver, por oír, por sentir de cerca el prodigio de Jesucristo, que es el vencedor de la muerte, que es nuestro enemigo. Tendemos a entender lo que es el radical enemigo, la muerte. Y Cristo está ahí, y naturalmente, cuando Cristo llega ahí, ¿qué ocurre? Pues estas cosas nuestras, muchas gentes creyeron en Él por lo que había hecho. Siempre es por lo que había hecho, no por lo que decían que había hecho. Nunca se cita así en la Biblia, por cosas que supuestamente hizo Jesucristo. No, lo que había hecho. Signos tremendos. Los signos no son que sean apariencias de la verdad, al contrario, el signo es un milagro tremendo, pero que además de ser milagro, me lleva a otro camino, a otro fin, a otro que está significado por él. Por ejemplo, el humo es una realidad, pero ¿qué me indica? Que hay un fuego, eso es un signo. Una realidad que me lleva a conocer otra realidad por Él señalada. Eso es un signo que hace Jesucristo. Él viene a curar la muerte, la del cuerpo, y me simboliza que está dispuesto a curar y a dar la vida a todos los muertos de todos los siglos. Es un signo tremendo de Jesucristo. La gente cree en Él, han creído en Él. Pero algunos, sospechosamente, aquí podemos tener nuestra forma de hablar, van con una intención doble. ¿A qué? A decir a los fariseos, mira, de verdad, pero este señor ha hecho unas cosas tremendas, ha hecho. Si lo dejamos así, no más que se lo presentan. Unen realmente, entonces se unen, porque el pecado también, los pecadores se unen para el mal. Se unen rápidamente al Sanedrín. ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos con este hombre? Lo dejamos así, suelto, haciendo lo que sigue haciendo. va a convertir el pueblo entero. ¿Y qué va a pasar luego? ¡Ay, la política de antes, de ahora y de siempre! Vendrán los romanos, adiós santuario, adiós nación, nos van a aplastar los romanos. Cómo esto va rebotando en toda la historia. Cómo frente a Jesucristo ponemos nuestros propios decálogos. Nos va a pasar esto. No tenemos votos, no tenemos la voz del pueblo. ¡Ay, hay que hacer esto! Aunque vaya contra Dios, no importa. Pero los romanos son temibles. ¿Qué hacemos? Y entonces justamente allí está Caifás, aquel sacerdote, sumo sacerdote. Y entonces dicen, bueno, ustedes no entienden ni palabra de lo que está pasando. No conviene que muera uno por todo el pueblo. Y esto lo dicen, no improvisando lo que sale del corazón, no por propio impulso, sino porque era profeta aquel año. En cuanto que tenía el cargo de sumo sacerdote y habla proféticamente, aunque él no se entere y tenga una mala voluntad, pero una frase que es profética 100%, tiene que morir él o morir el pueblo entero, es mejor que muera él. Cristo muere por todos. Cada uno tiene que decir ahora, en plan personal, que es cuando la liturgia, la palabra de Dios, entra al corazón y nos conmueve y nos convierte. Cuando yo pienso que Cristo, tan divino, Dios como el Padre, como el Espíritu Santo, entra en mi corazón y Él ha dado por mí la vida, ¿cómo no responder qué hago yo por Jesucristo? ¿Por qué no cambio la vida? ¿Cuánta gente dice, me encantan esas homilías? Digo, es que es el corazón de Dios el que palpita en las palabras suyas y el corazón llega al corazón, sale del corazón la palabra y llega al corazón. Pero tienen que decir, ya ha llegado al mío, porque pienso que realmente no son esos pensamientos los que invaden mi conocimiento, los que apuntan cuando yo me levanto por la mañana, los que se disparan inconscientemente incluso, por eso, por esa causa la más grande, ¿qué ha hecho por mí? ¿Qué hago yo por él? Esa es la gran cuestión, no. Y entonces, Jesucristo, ya sabe una cosa, que entonces decidieron matarlo ya en serio, ya, acabamos con él. Qué terrible cosa. ¿Cómo se puede seguir hablando, seguir predicando? Cuando uno dice, Cristo, mi amigo íntimo, que por mí dio la vida, hoy deciden matarlo. Uno dice, así intentaron matar a mi mamá, a mi papá o a mi hermano. Uno se estremece. Pero cuando hablamos de Jesucristo, como que es un ser histórico, muy grande, muy hermoso, muy lindo, pero que está allí hace mucho tiempo, que es mi Padre, que es mi Redentor, es por él que tengo yo vida. Si no estaría en el infierno, podría estar si yo hubiera cometido pecados mortales. Y entonces decretan la muerte de él ya en serio. Ya están buscando la ocasión propicia para matarlo, para prenderlo y de ahí a la muerte. Cristo lo conoce y él respeta también, porque él va siempre diciéndonos en tantas ocasiones, pero nadie le puso la mano encima porque todavía no había llegado su hora, pero ahora va a llegar la hora de las tinieblas, ahora, es vuestra hora, es la hora. Y Cristo entonces no circula ya por el pueblo judío, entre los judíos, está en Efraín, ciudad que está al límite con los judíos, con los apóstoles. Digo, qué bien acompañar estos días a Jesucristo. ¿Qué pensaría Jesucristo? En esa soledad con los apóstoles, viendo a cámara lenta todos los pasos que va a dar en la pasión de Jesucristo. Cámara lenta, sus caídas, la flagelación, la corona de espinas, todo eso revisto, visto y paladeado lentamente. Cristo pasó unos días así. Ya está dispuesto a todo. Ya él ha venido para eso, para morir por nosotros. Ahí está Jesucristo, nos quiere entrañablemente. Mucha gente cree en él. Los judíos, los de arriba, buscan la muerte. Y uno dice, ¿yo qué busco? Porque hay muchas maneras de que Cristo sigue muriendo. Si todo lo que hacemos cuando a un hermano, ahí está Jesucristo, lo que hiciste con alguno de mis más pequeños hermanos, a mí me lo habéis hecho. Digo, ¿cómo no pensar desde el aborto hasta los homicidios? Cuánta guerra, cuánto dolor. Ahí está Jesucristo, sigue viviendo, sigue sufriendo, sigue muriendo por cada uno. Y entonces hay que ponerse como si el presente me encontrase en estas circunstancias y yo también debo dar cara. Digo, yo tengo que salir en defensa de Jesucristo y reparar todas sus dolencias, que son tantas que se acercan al corazón mismo de Jesucristo y lo taladran y lo insultan y le duele el corazón del corazón a Jesucristo, que han hecho más que el bien, pasó la vida haciendo el bien y ahora va a ser el supremo bien, la sangre suya. No, no acepta a Dios ni holocausto, ni ofrendas, ni sacrificios, pero aquí dije, aquí tengo un cuerpo, yo te lo entrego, vine para hacer tu voluntad, esa voluntad tengo metida en el corazón del corazón, tengo para hacer lo que tú quieres, no hago más que a tu gusto, lo que a ti te complace yo lo hago. Esa sería una respuesta preciosa nuestra, aquí estoy para hacer tu voluntad, aquí estoy. Y naturalmente, cuando uno le dice al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, no cabe la menor duda que está ahí Jesucristo. Dice, gracias. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo llega a mí y me limpia. Porque para eso vino Jesucristo, para que yo, más que estar añorando y sufriendo y llorando así inútilmente, diga, no, es que esto hace que mi corazón se abra y la sangre de Cristo también entra en mi corazón. No sea inútil, para que no sea inútil esa frase tan tremenda, tan dramática, tan cortita, tengo sed, la sed rabiosa, que antes sufrían los que estaban recién operados, que se morían de sed dramática. Cristo no se quejó de nada más que de la sed, tengo sed, pero la sed de Cristo era, además de la física, una sed mucho más profunda, mucho más extensa, mucho más larga, mucho más allá de todo lo que uno puede ver y sentir. La sed de las almas, la sed de que los pecadores se conviertan, la sed de que digan, ¿para qué yo derramo la sangre si hay tanta gente que no va a servirse de esa fuente de vida que es mi sangre? Terrible. Qué dolor, decir, no, ¿para qué vale el agua si no hay quien la beba? ¿Para qué sirve? Si corre por el desierto sin que nadie la beba. ¿Para qué sirve mi sangre si tiene poder para lavar todos los pecados de este mundo y de miles de mundos peor que este? Si no hay quien se acerque y diga, pero con un corazón distinto, que caiga su sangre sobre nosotros y nos purifique. Porque ahora, para que venga el Espíritu Santo, que es el colmo de los bienes, tiene que antes haber un diluvio de amor, y es el Espíritu Santo, y para eso tiene que venir la sangre de Jesucristo, que limpia todo. Cuando limpia todo, entonces vendrá el Espíritu Santo. Cuando mi alma esté todo limpia, entonces viene Dios, el santuario, entonces hace mucho más real. Entonces mi vida es un santuario, vive en mí, me unifica con la gente que yo vivo, con ellos, me une con ellos. ¿Por qué? Porque la unión que Cristo hace es tan distinta que es realmente lo que llamamos unión, es lo que hace Él en nosotros. Cuando uno vive en gracia, dice, yo vivo unido con Dios, yo unido conmigo mismo, con mi familia, con los amigos y con los que pueden ser mis enemigos por parte de ellos, que por parte mía no puede haber nunca enemigos. Vamos a vivir la vida. Hoy Cristo se entrega del todo, acepta la muerte. No escapa, no huye, no marcha a otro sitio. Está esperando ya la hora en que Él va a hablar claramente. Cuando va a subir a Jerusalén, pero no es este que buscaban, Entonces, ¿cómo habla tan tranquilo? ¿Cómo habla todavía yo con su hora? Pero ahí está el Señor, dispuesto a morir por cada uno. También yo puedo decirle, también yo estoy dispuesto a morir por ti, Señor, dame fuerza, porque nadie es digno de dar la vida por Jesucristo, ni por nadie. Es obra de Dios. Hay que tener esa humildad y esa ansia de decir, si es tu voluntad, yo estoy disponible para dar la vida por ti, por los que hagan falta, para que se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por mediación de Jesucristo, y siempre unidos a María, nuestra Madre, la Reina del Dolor y del Amor. A cada petición, hermanos, vamos a responder. Guíanos a ti, Señor. Guíanos a ti, Señor. Por todos los cristianos, para que nos dejemos convocar por el amor de Dios, que quiere que seamos un solo pueblo bajo un solo pastor, oremos. Guíanos a ti, Señor. Por la Iglesia, para que sea consecuente con el Evangelio y con sus exigencias de justicia, cercanía, tolerancia, amor sincero y entrega total, oremos. Guíanos a ti, Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que reine en ellos la paz, el sentido de justicia y la conciencia de igualdad y fraternidad universal, oremos. Guíanos a ti, Señor. Por nosotros y nuestras familias y amigos, por todos los cristianos, para que como María acojamos la palabra de Dios, la guardemos en nuestro corazón y nos comprometamos con ella, extendiendo el mensaje salvador de Jesús, oremos. Guíanos a ti, Señor. Hermanos, pidamos por los diáconos Iván Domínguez, Miguel Marrero y esposa, Lourdes Rivera, José Jiménez Díaz, Eugenio Byron Villegas, Samara y familia, Ana L. Figueroa, Idalia Elisier, Moisés Romero, Carmita Chinea, Efraín Martínez, José Luis Gandía, Ernestina Ramos, José Vargas, Angélica Jiménez Correa, Margaret Cruz, Dorcas Román, Alicia Maldonado, Selene Cestero, Giselle Cruz, Estela Luna, Gloria Rivera, Alfred Del Brey, Jorge Reyes, Miguel Sousa, Gabriela Nicole Correa, Elisa Ruiz, Ana y Elisa Fernández Sosa, Iraida Ortiz, Ana O'Farrill, Ana Fángel, Luis Arias, Altica González, Ani Rivera, Efraín Martínez, Carmita Chinea, José Jiménez Díaz, roguemos al Señor. En acción de gracias por el cumpleaños de Manuel Sánchez, Eduardo Carmona y de Carmencita Matos, por unas intenciones de Leonardo y su salud, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos ahora por el eterno descanso del Monseñor Héctor Rivera, Nilsa Maldonado, William Cordero, Heriberto Rodríguez Rosa, difuntos de la familia Soiza Ruiz, difuntos de la familia Betancourt, Lidia Padilla, Ángel Cestero Hernández, Agustín Fernández, Max Casañol, difuntos de la familia Román Dávila, Luis Pasarel, Mike Carlo, Ani Vélez, Rafael Manduley, Ramón Antonio Rivera, Fanny Colón, Miguel Rivera, Roberto Rodríguez, Miguel Rodríguez, Fausta Cubertier, Felicita y Emilio Dávila, Ernesto Meléndez, Justina Centeno e Isidro Román, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pruébame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro ayuno para que nos purifiquen y nos hagan dignos de tu gracia y nos conduzcan a los bienes eternos prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Los tenemos levantados del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Y al darnos ocasión de compartir también nuestros bienes con los más necesitados, nos hacen también imitar a tu inmensa generosidad. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, Madre de la Iglesia, San José, los apóstoles, San Damián de Molokai, Beato Carlos Manuel y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, en particular por el Monseñor Héctor Rivera, y a cuantos murieron en la paz de Cristo, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hoy sí que viene así perfectamente bien, como siempre, hacer esta pequeña munición en cuanto a extensión pequeña, en cuanto a hondura profundísima, que hay que estar unidos, hay que pedírselo al Señor, que la unión no viene de nadie, no es psicología, no son habilidades, no son maneras y proyectos que uno puede aprender y entonces practicar esa unión no nos resulta. La unión viene por el amor y el amor viene de Dios, solo de Dios. Donde no hay amor no hay unión. Habrá cercanía, más o menos, por fuera. Amistades por fuera, pero por dentro quedamos intactos. No nos conmovemos. Lo que nos conmueve y nos convierte en el otro es el amor. El compadecer es padecer con el otro. ¿Cómo voy a padecer? Los sufrimientos son intransigentes y son intransferibles. Pero cuando uno ama a Jesucristo, llega uno a eso. Porque Cristo me hace ver en ese que está Él y está también Él y Jesús. Vamos a amarnos de corazón, vamos a pedir que Puerto Rico no haya ni divorcios, ni tantos divorcios, ni menos la muerte de los niños, que es el vínculo más importante que debe existir entre un niño y su mamá y su papá. No cabe más, no cabe a todo lo más grande que partir ese niño. Dolor como ese no va a ninguno, vamos a pedir porque ya no existe ningún aborto más, todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, dense fraternalmente el saludo de la paz. La paz contigo, Gilberto. Padre, Dios le bendice. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no es digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento, y por defender esta verdad daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. En el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abra. Ábreme, que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como mendigo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como mendigo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y yo cenaré contigo. Si no me abres, seguiré afuera como mendigo, llamando, 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 llamando. Después de haber recibido el Santísimo Sacramento del altar, te pedimos, Señor, que también nosotros seamos realmente santuario de paz, de unidad y de amor, y que todos que estén con nosotros sientan la unidad del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. No lo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.